permite la magnífica garganta de ese poeta de la palabra de gafas oscuras, nacido en el pueblo cordobés de Villa del Río y que se llama Matías Prat Cañete, para el cual solicito un fuerte aplauso. Antes de dar paso a nuestro conferenciante y amigo señor Prat, se va a proceder a la entrega del trofeo Pepín Martín Vázquez, establecido para premiar a la mejor faena, ya que por imperativos hacemos totalmente a nosotros y a la organización de este acto, el diestro Juan Cuellar debo sentarse por estar esperando los componentes de la Peña Taurina Niño de Aranjuez para reconocerle públicamente, al igual que nosotros, su profesionalidad y perfecto lidiar, haciendo la entrega del trofeo Fresón de Oro que esta peña exhala. Por lo que luego el galardonado, cuando sea nombrado, suba al estrado y recoja el trofeo de esta Peña Taurina de Burladero, que bajo el patrocinio del excelentísimo Ayuntamiento otorga el triunfador de la corrida de Fren. Deseándole un feliz viaje de regreso, no sin antes rozar su labor, con las rimas cadenciosas y musicales escritas por la pluma de un poeta valdeñero, del cual tiene un ser hijo suyo y que se titula La Faena. En la ONI se encadena cada avance y cada suerte, entre la vida y la muerte, son encajes en la arena esculpiendo la faena. Verontas, chicuelinas, regular de tetralina, si el toro viste derecho, natural, lo antepecho y la espada que combina. Trofeo Pepín Martín Vázquez a la mejor faena, patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento, entrega don Salvador Darán Ruiz Poveda, recoge don Juan Cuellar Fernández. Enseguida. Peor para ti, ¿eh? Hasta luego. Por lo visto, el micrófono me tiene rabia. He abusado tanto de él. Dignísimas autoridades, señor alcalde, como máxima autoridad local, excelentísimos señor vicepresidente de la Diputación, y cuántas personas hayan venido con la autoridad de ser aficionados a los toros, que también es trascendente e importante, y para la que no hay elecciones, para la que no hay tampoco responsabilidades mayores como las del señor alcalde o de un órgano tan importante en la administración como es la Diputación Provincial. Hay que admitir o dar por sentado que cuantas personas aquí se encuentran tienen algún entronque de interés por la fiesta españolísima de los toros. Le decía yo, al momento de subir a recoger su premio a Juan Cuellar, que peor para él si se va, no tiene más remedio. Yo sería el primero en obligarle a marcharse porque tiene un compromiso contraído y es un compromiso cuya realización nos satisface muchísimo a cuantos le admiramos como yo. El otro día, no hace mucho, hará 8 o 10 días, estuve en Arganda, no en su pueblo, en Colmenar de Oreja, que conozco y quiero por muchos motivos, y mi conferencia en Arganda la dediqué exclusivamente a hablar de Juan Cuellar. No debe haber escuchado a él ningún eco de aquella conferencia. Se la habrán callado los que me escucharon porque no me ha dicho nada y él es un hombre objetivamente correcto. Tampoco va a escuchar lo que yo diga hoy, pero lo da por sabido. Hay que comportarse rigurosamente atentos con las personas
No diré que no se confía en ellas, sino que no hay un conocimiento exacto de su adscripción a la persona que incurre en la aparente descortesía de no poner atención a una cosa. Pero cuando se es amigo, en la medida que yo lo soy de Juan Cuéllar y de su pueblo, y del alcalde de su pueblo que se llama don Antonio Sánchez, que tiene la industria más firme y sólida que canta su categoría artesanal. Es labrador en piedra, labra las piedras famosas de Colmenar de Oreja. Algo de piedra berroqueña tiene también Juan Cuéllar. Y pues que se va a ir, permitidme que le dedique unas palabras. Hace algunos años me llamó entusiasmado el alcalde de Colmenar de Oreja. Tenemos un chaval, Matías, tenemos un chaval que va a ser figura en el difícil arte de los toros. Vamos a ver al chaval. Y organizamos una corrida en su pueblo. Aquella tarde me acompañaba Fernando Sancho, ¿te acuerdas? El famoso artista cinematográfico, también un enamorado de Colmenar de Oreja. Y nos dio una tarde fabulosa este muchacho, entonces empequeñecido porque no tenía la edad de que ahora goza, que es la edad en que los toreros empiezan a surgir con su máxima potencia. Y quedamos todos encantados y seguros, y todavía no hemos abandonado esa seguridad, de que seguirá escalando por méritos propios, trabajosamente, con mucho riesgo, los escalones difíciles que llevan a ser figura de la fiesta. Cosa imponderable. No hay ningún método que pueda aprenderse para garantizarse el éxito y el triunfo en ningún aspecto de la fiesta de los toros, ni como ganadero, ni como matador, ni como subalterno, ni como empresario, ni nada. Todo es aleatorio. Pero hay algo que manda y que pone en línea de consecución del éxito, y que eso sí podemos aportarlo cada uno en la misión que nos está encomendada vocacionalmente, yo periodista, los otros con su oficio, con su quehacer, el ganadero con el suyo, el torero con la dificultad constante de revalidar cada día su condición de tal, hasta que ya, cuando se alcanza un renombre importante y trascendente, el torero tiene todavía más facilidades que el ganadero, porque el ganadero sí que revalida también una tarde y otra, y cuatro tardes fallando pueden dar al traste con un prestigio que ha costado mucho tiempo y mucho sudor y mucho talento y mucha dedicación alcanzar. Pero el torero, cuando llega al descansillo después de ser figura, puede, si no echarse a dormir, sí dosificarse. Está en el momento crucial de su vida torera Juan Cuéllar. No puede dormirse ni una sola tarde, y no se duerme. Yo conocí un torero, muy buen torero, todavía vive, apartado prematuramente de los ruedos por una acogida, no en un espectáculo organizado empresarialmente, sino favorecedor de quien tiene necesidad de algo. Era un festival benéfico, cosa que a los toreros y a los ganaderos y a cuantos se mueven en este mundo de los toros les toca el corazón inmediatamente, y que no se valora en la medida que debiera hacerse. Y aquel torero sufrió una acogida grave, y prácticamente aquella acogida le apartó de la profesión de torero. Me estoy refiriendo a Parrita, el sobrino de Manolete, emparentado con Manolete, y quien dicen que era el Manolete de los pobres. Me parece que es una expresión detractora, porque Parrita fue un gran torero. Y cito a Parrita como el argumento contrario de Juan Cuéllar. Es frecuente que Juan Cuéllar
se ponga de hinojos ante los toros. Hace falta aquilatar el arte para conseguir algo, con matices estéticos, hincado de rodillas, y Cuéllar lo consigue. Y hay un precedente remoto de un torero a quien se acusaba de mover mucho los pies y dijo, pues ya no los voy a mover más. Y todas las faenas que hacía las iniciaba hincándose de rodillas en la barrera. Se lo he visto hacer también a Juan Cuéllar, pero no por ese motivo, sino por el ardor fabuloso de adscripción al éxito y a las cosas memorables. Aquel torero remoto, ninguno de vosotros ha conocido a Rafael González Machaquito. Era un torero nervioso. No consiguió ser califa, en la opinión de muchos cordobeses, y un crítico, quizá el de más prestigio en aquella época, le nombró rey, ya que los cordobeses le negaban la nominación de califa. Califa Lagartijo, califa Guerrita, califa debía haber sido Rafael González Machaquito, pero él, a quien se le acusaba por su nerviosismo de mover mucho los pies, se hincaba de rodillas y así salía, con la muleta por delante hasta los medios. Y Parmita, en relación con Juan Cuéllar y con Machaquito, es un gigante. Parrita ha empezado toreando al natural hincado de rodillas, cosa que hace ahora también cualquiera que tenga valor y técnica, que hace falta técnica para preservarse. No hace falta solo tener valor, el valor es para decidirse, pero lo primero que hay que tener valor es para aprender la técnica, fijándose, observando, meditando, reflexionando muchísimo. Y hoy ya el torero que pasa la barrera del desentendimiento del público y observa que hay ya medios de comunicación que se interesan por él sin que los haya movido esa pasión crematística del negocio, ese ya ha pasado un poco la barrera del desánimo y la barrera de no saber si va a encarzar con los gustos del público, y cuando empiezan a definirlo, y no es el que moviera los pies que no los mueve y que los clava en la arena, sino que quiere acentuar el riesgo y mostrar el conocimiento de una técnica que indudablemente posee. Y Parrita se hincaba de rodillas, e hincado de rodillas era casi tan alto como Juan Cuéllar, de quien he comentado, lo veo poco vestido así, con uniforme. La realidad de su poderío como muletero, que es como a mí me gusta, Juan Cuéllar. Y espero, primero, adoptando todas las medidas necesarias para hacer lo que la técnica ordena. En la suerte de matar, vaciar al toro, hacer esa cruz, sin lo cual se lo lleva a uno el diablo, pero no saliéndose para un lado ya de entrada, antes de iniciar la acometida sobre el toro. En eso la honradez es un signo característico del comportamiento de Juan Cuéllar. Yo te deseo, y conmigo probablemente todo el público aquí presente, y cuantos han visto y contrastado tu triunfo en la feria de agosto, que todos los años tengas que irte pronto de los sitios a donde te llamen para darte algo, porque te espera una hora después o media hora después otro testimonio de afecto, de cariño y de admiración. De modo que Juan Cuéllar puede salir corriendo cuando quieras camino de la Peña de Pedrito, a quien le darás un abrazo de mi parte, un gran vocacional que se ha quedado con las alas rotas frente a lo que era la ilusión de su vida. Pedro, ya sabes a quién me refiero, y su apoderado, y todos ellos que van a estar contigo dentro de un rato, llévales un abrazo de un amigo que tienen en esa ciudad extraordinaria.